Corrimos, salimos afuera en la calle. Estamos llorando, toda la gente está llorando y abrazando. Cuando amaneció, vimos las casas, ya, todo para abajo. Se cayó mi comizcal, ahí donde cocino, donde hacía yo mi estofado. Ya sabe, gritadera, polvadera, casas caídas. Y la gente, pues, llorando. Mi horno está hecho pedazo ahorita. Se cayó mi horno. Este terremoto, pues, nos tocó a todos por igual. Nos reímos un ratito, nos acordamos y lloramos también a veces. Necesitábamos una palmadita para educáramos. Ahorita nos echamos las manos entre nosotros. Si yo necesito, tú también necesitas, a veces necesitas, todos necesitamos, pues. La gente, sobre todo aquí del Istmo, somos muy alegres. Todavía digo somos porque seguimos vivos, ¿no? Somos como familia, pues, nos ayudamos a unos y a los otros. Eso es lo que queremos, que seamos hermanos. Una mano para Oaxaca, les doy gracias que nos están echando las manos a todos, pues, no es a mí nada más, a todo el mundo. Ellos ponen el material, yo pongo mano de obra, para que yo le vaya yo a las comunidades a enseñar un grupo de personas para que haga su horno en su comunidad. Ese va a ser mi tarea también. Una mano para Oaxaca, ese es que vino a ayudarme, porque gracias a ese ya tenemos donde vamos a trabajar. Una mano para Oaxaca, pues me está ayudando muchísimo para a ver qué se puede hacer, levantar mi horno y mi cocina, que es lo más importante para mí ahorita, para seguir adelante.